Tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz. Y haber nacido en esta hermosa tierra del sol, donde el indómito y un café pintó morir. Llegó a su raza la grandeza de su valor. Ricas montañas, hermosas sierras, risueñas playas, es mi Perú. Fértiles tierras, cumbres nevadas, ríos quebradas, es mi Perú. El Perú es un país con una gran riqueza cultural. Tiene una variedad de microclimas que lo convierte en un país maravilloso y encantador. Su gente no pierde las costumbres y tradiciones de nuestros antepasados, quienes nos legaron una cultura que hoy impresiona al mundo. Una de las tradiciones culturales que nos legaron los incas es el chajo de la vicuña. Esta actividad consiste en el acarreo y la esquila de la fibra de la vicuña. Uno de los lugares donde se viene realizando esta actividad es en la comunidad de Lucanas, lugar de mayor producción y concentración de la vicuña. Esta festividad se realiza todos los años con diversos eventos, siendo el más importante el Chajo Nacional y el Festival Internacional de la Vicuña. El Chajo se realiza en la Reserva Nacional de Pampa Galeras, con la participación de lugareños, visitantes y diversas instituciones, entre ellas la Universidad de las Peruanas. La Universidad de las Peruanas es una institución de calidad, con un sistema de valores, defensora de la vida y la justicia social. Inmerso a los avances científicos y tecnológicos, de acuerdo a los requerimientos del país, a fin de impulsar el desarrollo nacional. Dentro de la misión de la universidad es formar hombres en función de los avances de la ciencia y tecnología. Para ello, cuenta con filiales a nivel nacional, así como también con varios centros de investigación y desarrollo en diferentes puntos del país. Desde hace varios años, la Universidad Las Peruanas y la comunidad de Lucanas vienen desarrollando un convenio de investigación, producción, repoblamiento, eventos científicos, culturales relacionados con la vicuña, así como también la industrialización de la fibra de la vicuña. Una de las actividades que viene realizando la Universidad a las Peruanas con la Facultad de Veterinaria es la investigación de la etología, que consiste en el estudio del comportamiento de la vicuña. Para ello, la universidad cuenta con una propiedad de 1000 hectáreas de terreno, que se encuentra ubicada en la localidad de Turpacancha, distrito de Locroja, provincia de Churcampa, departamento de Huancavelica. Para visitar la reserva de Turpacancha se puede realizar por 2 vías, una por el departamento de Ayacucho y la otra por Huancayo. Si viajamos por Ayacucho, lo realizamos por Huanta, pasando por el valle de Río Mayo hasta llegar a la provincia de Churcampa. Esta provincia, por su ubicación en la zona andina, nos muestra un hermoso paisaje. Su gente es muy amable con todo el que lo visita,
quienes muestran en todo momento cariño y afecto. Churcampa tiene como guía y protector al Inca, quien se encuentra erguido y vigilante. Está flanqueado por dos felinos andinos de la zona, como es el zorro y el puma. Cuenta la historia que en alusión a estos dos animales, la comunidad de Churcampa está dividida en dos barrios o ayllus. Uno es el barrio de Atoj, o zorros, y el otro el barrio de los pumas. Después de apreciar el panorama de Churcampa, seguimos nuestro recorrido hacia la reserva de Turpacancha. Para ello, viajamos por una carretera carrozable. El trayecto dura 40 minutos aproximadamente en carro. La comunidad de Turpacancha se encuentra ubicada a 4.300 metros sobre el nivel del mar. Este lugar cuenta con un hermoso paisaje de la sierra. Su gente, en su mayoría, se dedica a la crianza del ganado lanar y vacuno en poca escala. Otra de las actividades que realizan es la agricultura, donde siembran diversos productos como es la papa, la oca, el olluco, cebada, entre otros. Las construcciones de su vivienda son de piedra, adobe y barro, con techo de paja y calamina. Las mujeres visten de multicolores. Ellas llevan prendida en el sombrero una flor como símbolo de alegría y felicidad. Los niños muestran alegría y felicidad a pesar de las necesidades y efectos del frío de la zona. Al ingresar a la comunidad de Turpacancha, apreciamos las instalaciones de la Universidad Alas Peruanas, donde vienen desarrollando proyectos alternativos para la zona. El terreno de la universidad que se encuentra en este lugar está completamente cercado por una malla metálica de 3 metros de altura. Dentro de la propiedad podemos apreciar varias lagunas. Una de ellas es la Laguna Negra. En ella se viene realizando el proyecto de la crianza de la trucha, en convenio con la comunidad del lugar. La finalidad de que el terreno esté cercado es para albergar a las más de 1.000 vicuñas con que cuenta la universidad de acuerdo al convenio realizado con la comunidad de Lucanas, donde la universidad está realizando la crianza, investigación, repoblamiento e industrialización de la fibra de la vicuña en esta zona.